J Languages presents Aprenda a hablar y pensar en inglés con Profesor Logan. Advanced Course Lesson 4. Hello, I'm Professor Logan. Welcome to this video lesson. I would like to introduce the fourth lesson of our advanced course, Aprenda a hablar y pensar en inglés. Este curso fue hecho, como indica su nombre, para ayudar no solo a aprender a hablar el inglés, pero también como aprender a pensar en el inglés. El curso avanzado obviamente es un poco más técnico que el curso básico e intermedio, pero si continúas a aplicar los métodos que has aprendido en los primeros dos cursos, vas a ver que es muy fácil continuar a aprender a hablar y pensar en inglés simultáneamente. En esta lección aquí, vamos a examinar una pequeña cosa que, aunque no es muy complicado, causa mucha confusión: los gerundios. Vamos a examinar las diferencias principales entre los gerundios en español y los gerunds en inglés. Entonces, let's get started. Vamos a comenzar. En español, un gerundio refiere al verbo en el estado continuo, cuando se conjuga con yendo, ando o endo al final. Por ejemplo, en la oración, ¿estás estudiando inglés? Estudiando es el gerundio. Parece mucho con el gerund en inglés, que usa ing al final de un verbo. Sin embargo, en inglés un gerund no se refiere al verbo que viene usado en el present continuous. El gerund se refiere a un verbo que termina con ing y que viene usado como sustantivo. Para entender bien, primero mira la siguiente oración. You are studying English. En este caso, studying es simplemente el verbo en el tiempo presente continuo. Ahora nota la siguiente oración. Studying English is very important. En este caso, studying es un gerund, porque funciona como un sustantivo. Es común escuchar un americano que está aprendiendo español dice algo tipo «Me gusta comiendo». En español, esta oración no tiene ningún significado. Sin embargo, traducido en inglés, I like eating, significa me gusta comer. Se usa los gerunds mucho después de go para decir que van a hacer alguna actividad. Escuche y repite los siguientes ejemplos. We should go swimming Saturday. They want to go shopping tomorrow. Do you want to go sailing or fishing? Let's go skiing Saturday. She goes jogging every morning. They like to go dancing on the weekends. Muchas veces puede escoger entre usar el gerund o el infinito. Por ejemplo, con la oración me gusta pescar, puede escoger decir I like to fish, o puede decir I like fishing. Las dos opciones están correctas. Sin embargo, hay algunos verbos que no pueden ser seguidos por infinitivo,
exigen el uso de un sustantivo o un gerund. Vamos a practicar algunos de los más comunes ahora. Con tiempo, observación y práctica, los otros vendrán fáciles. Stop. Listen and repeat. Stop driving so fast. He must stop smoking. Stop eating too much. She won't stop talking. Finish. Listen and repeat. Finish eating your dinner. Finish doing your homework. She wants to finish watching the movie. They need to finish painting the house before Friday. Enjoy. Listen and repeat. She enjoys watching sports. Do you enjoy playing soccer? They enjoyed studying with us. I think you will enjoy eating your dinner. Keep. Listen and repeat. They keep eating my food. Please keep coming to see us. She wants to keep shopping all day. Do you want to keep studying with us? No es posible ni aconsejable alistar todas las circunstancias en que se usa el gerund. Ahora que sabes que existe y cómo se usa, puedes practicar lo que has aprendido usando bien la imaginación y puedes observar cómo y cuándo viene usado en la vida real. De esta manera, vas a poder usar los gerunds como los de lengua madre. Llegamos al final de la cuarta lección del curso avanzado. Hemos examinado en detalle el uso de los gerunds. En la próxima lección, vamos a considerar un poco más de los phrasal verbs. Pero antes de continuar, imprimo los apuntes y úsalos para practicar lo que has aprendido aquí. Continúa con nuestros videos y vas a ver cómo es fácil hablar y pensar en inglés. Baja el curso completo y los apuntes en PDF a www.lejlanguages.com.